nublado, ya se hizo de noche y sigue la temperatura baja, ¿eh? Mucha, pero mucha humedad, por momentos llueve, pero bueno, nosotros seguimos acá en Gancho y Cross Radio por la 96.1. Las vías de comunicación 4-139-4391, Radio Plus 961.blogspot.com. Sigan llamando por el libro de Sergio Maravilla Martínez, ¿eh? Autografiado por el mismísimo campeón. Tienen tiempo igual todavía, quédense tranquilos, porque tienen tiempo hasta el otro miércoles. El otro miércoles vamos a hacer el sorteo, Quique. Exacto, ¿eh? 4-139-4391. Y por ahora, Enrique L. Rodríguez @yahoo.com.ar, para que ya vayan calentando motores y mandando nombre, apellido, número de teléfono y tres últimos del documento. Del documento, exactamente. Tenemos las apuestas, digamos. Las apuestas las tenemos para simplificar el asunto. 2-1 Maravilla Martínez arriba. Puede ir variando en el momento, pero ya lo tenemos. Tenemos la comunicación que prometimos. Hugo Martínez, padre de Sergio Gabriel Martínez, de Hugo Martínez y de Sebastián Martínez, está en San Luis escuchándonos. Así es, buenas tardes. Buenas tardes. Un verdadero placer, es la primera vez que me puedo comunicar con usted. Le agradezco a usted la atención y a también al CIDE, su cuñado, que está junto con él, este querido Hugo. Sí, sí. Estamos acá los dos, vino de visita y de paso a ver el combate juntos. Bien. ¿Dónde están alojados? ¿En San Luis? ¿En qué ciudad exclusivamente, Hugo? No, yo estoy residiendo acá en la ciudad de La Punta. Ah, La Punta. 20 kilómetros del centro de San Luis. Bien, bien. Una vista espectacular, muy, muy, muy bonito, ¿verdad? Muy lindo, muy lindo. Si viste la sierra, todo eso. Bien, muy bien. Tranquilo. Bien. Sin problema. Bien, bueno, estamos con mi compañero Raúl Bieber y yo, Quique Rodríguez, de Gancho y Cross Radio y www.ganchocross.com.ar. Nos conoce la familia hace bastante tiempo. Estuvimos comentando para el diario La Prensa y para la página desde el año 2008, cuando Sergio se consagró campeón del mundo por primera vez frente a Alex Bunema. Y queríamos aprovechar esta oportunidad para hablar. Usted que lo conoce más que nadie, por el Sergio ser humano, querido Hugo, díganos qué es lo mejor que Sergio tiene debajo del ring históricamente, cómo lo ha visto en su vida, Sergio. No, como digo yo, que él es tal cual se lo ve. Uh-huh. Tal cual se lo ve, es una persona muy normal que, por suerte, sabe llevar este momento, ¿no? Que es un momento, dentro de todo, complicado. Sí. Por el tema de la fama y todo eso. Sí. Hay que saber manejarlo, pero él sigue siendo el mismo, uh-huh. La misma persona. Uh-huh. No perdió su humildad. Uh-huh. Y lo mejor que tiene es eso. Su humildad, buena persona, buen hijo y gran amigo, ¿no? Bien, bien. Hugo, ¿qué tal? Raúl Viera le habla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, la pregunta del millón, ¿no? Porque mucha gente en realidad se lo disputan a Sergio y nadie sabe realmente... ¿De dónde es Sergio, Hugo? ¿De dónde es Sergio? ¿De dónde? ¿De Claypole? ¿De Berazategui? ¿De Quilmes? ¿De Bernal? ¿De Bursaco? No, de Avellaneda. Pero bueno, dígalo, Hugo, dígalo. Bueno, él nació en Avellaneda y... la mayor parte de nuestra vida, digamos así, la pasamos en Quilmes. Nada más que por épocas de trabajo tuvimos que emigrar a varios sitios, ¿no? Estuvimos viviendo un tiempo en Claypole, otro tiempo en Mar del Plata, pero siempre volvimos a nuestras raíces, a Quilmes, la ciudad de Quilmes. Él, inclusive, cuando nace en Avellaneda, vivíamos en Quilmes. Sí, claro. Es oriundo de Quilmes. Claro, claro. Vivo de Avellaneda. Bien. Le pregunto, Hugo, lo cambio de tema por algo muy, muy profundo. Yo tengo muy buena relación con el maestro Hernán Santos Nicolini, le edito su página Cuadrilátero Boxing. Hemos transmitido la pelea de Sergio en Vélez con Murre para la M840 General Belgrano. Y quiero que me refleje un poquito la pelea que marcó un quiebre en la carrera de Sergio, el título que él más quiso, pese a que no era de los más renombrados, el título mundial Ivo en Inglaterra, en el que usted estuvo presente. Cuente un poquito cortito así,
¿Cuál fue su sensación? Que él creo que no sabía que usted iba a estar presente en esa pelea cuando le gana a Williams, al otro Williams, no a Paul. Sí, sí, a Richard Williams. A Richard Williams. Bien, bien. Coménteme un, así cortito, ¿qué sensación tuvo? Él me habló de la vergüenza de verse frente a usted caído. ¿Cómo fue ese asunto? Claro, un suponer cuando él era amateur todavía tendría pocas días, dos, tres, uh-huh. amateur. Uh-huh. Un día en una reunión yo dije, me prometí a mí mismo, yo dije adelante de todo que el día que Sergio peleaba por un título yo iba a estar sentado o parado, lo que sea, uh-huh. En cualquier parte del mundo, sí. y en cualquier momento. Y bueno, cuando llegó el momento me avisó tres días antes. Uh-huh. Y yo me dio vuelta en la cabeza algo como diciendo no te olvidé la promesa que hiciste. Claro. Entonces por eso me embarqué a Inglaterra. Yo no tenía pasaporte, no había billetes de vuelo porque era temporada alta en Europa. Claro. No tenía los dólares suficientes como para viajar. Claro. Pero yo me entero un día martes y el día viernes a las 4 de la tarde estaba sentado en un avión viajando a Inglaterra. Bien. Y cuando llegué 3 horas antes del combate, uh-huh. él no sabía. Y bueno, fue una inyección de ánimo, ¿no? Como siempre digo. Claro. Y un combate muy duro, muy uh-huh. duro, complicado además porque te habían avisado pocos días antes. Uh-huh. Pero ya demostraba su tremenda calidad que tenía y eso le bastó para llevarse el título, ¿no? Y bien. Es un momento muy lindo, muy hermoso, claro. recordarlo. Claro. Usted dice, él siempre dijo que ese fue su título más querido. ¿Usted cree que ese título, pese a ser el quinto, digamos, tomando las otras 4 organizaciones más renombradas, él considera este por encima del Consejo? Siempre me lo dijo a mí los incontables reportajes que le hice. ¿Usted cree que eso tiene que ver con su fidelidad, digamos, con la parte afectiva que usted estaba presente, querido Hugo? Claro. Claro, claro, yo pienso que todo pasa por ahí, ¿no? Por claro. lo afectivo. Bien. Muchas veces, qué sé yo, yo hago esta comparación, uno puede tener un auto viejito, pero anda muy bien y lo ama. Claro. Y no sé lo que yo ama más el auto viejito, en este caso claro. también. Hay un título que sobresale y otro que es menor de la categoría, pero claro. la importancia que tiene, lo que encierra ahí atrás es el valor que se le da, ¿no? Yo de mi parte la verdad que sé que ese es el más importante y para Sergio también. Yo bien. Lo escuché más de una vez comentar eso. Bien. Hugo, para ir más o menos cerrando y agradeciéndole por supuesto su atención. Lo primero, lo que le quiero preguntar es cómo lo ve usted, digamos. Usted, supongo, me imagino que es amante también del boxeo, de buen boxeo, pero ¿cómo lo ve frente a Cotto y qué es lo que cree que va a pasar? No, va a ser una pelea difícil, ¿no? Difícil porque Cotto por algo tiene 3 campeonatos, ¿no? Claro, exacto. Todos en categorías inferiores. Exacto. Y es un boxeador de élite también, como debe ser. Por supuesto. Pero conociendo las condiciones, la forma de que se prepara, la preparación de Sergio y todo eso, yo descarto el triunfo. La verdad que sé que le va a ir bien. Bien. Le va a ir bien porque, y además cuando él promete algo, bueno, muy pocas veces se equivoca. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Y en este momento más que nunca, ¿no? Muy bien. Sabiendo usted que por su tipo de lesiones, sí. por la edad y todo eso, unas cuantas cosas, se le complica un poco porque no puede entrenar a full. Está bien. Pero con que esté 8 puntos, yo pienso que con eso le va. Bien. 8 puntos y 10 puntos de inteligencia ya le va. Bien. ¿Usted lo ve ganar por puntos, Hugo? Yo pienso que habrá una definición. Bien. Noveno, décimo. Bien, lo va a desgastar. Y si es por punto, terminaría muy, muy golpeado, Cotto. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Querido Hugo, le agradecemos con mi compañero Raúl Vieri y el operador técnico Rodrigo su atención y lo vamos a comprometer, si puede ser, vamos a estar, ya le digo, allá en la calle Hacha, transmitiendo desde las 22:30 por la FM 96.1 Plus. Sé que va a estar con su cuñado Alcides y con el gobernador de San Luis y sería un verdadero honor poder compartir algo
ese mismo día, hablando un poquito del Sergio Persona y ampliando un poco todo lo que vivimos, acabamos de vivir recién. ¿Podrá ser, querido Hugo? Sí, no, bueno. Eso de lo por hecho, sin ningún tipo de problemas. Bárbaro. Nos podemos comunicar, sí. Jugaremos poco. Y, listo. Bueno, festejaremos en familia, como digo así. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, querido Hugo. Sí, un abrazo grande, Hugo, y bueno, toda la suerte, ¿no? Va a ser una gran pelea. Yo creo que, como le decía hoy, como hablábamos acá con mi compañero, yo soñé que va en el séptimo de octava, ahí se termina la pelea, Hugo. Bueno, el agradecido soy yo. Vale. Vale. Un abrazo al CIDES y nos estamos viendo. Gracias, muy amable. Bien, se han dado. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, qué malo. Más o menos, Más o menos, Bieber, ¿vio? ¿Qué más podemos pedir, no? Lo tuvimos ya todo. Faltó Sergio. Claro, no, bueno, está bien. ¿Cuándo va a venir? Vamos, algún día lo tenemos prometido. Pero quédate tranquilo que. Cuando venga acá, dale, por ahí vamos a pegar de caso. Viste que hasta ahora venimos cumpliendo. Con retraso, más retraso menos. Bueno, 18:56 minutos, Quique, 14:03 sí. La temperatura, 439-4391, Radio Plus 961.blogspot.com. Vamos rápido a lo que pasó. Vamos a las veladas, ¿te parece? Sí, vamos. Y después cerramos con una noticia que tengo acá fresquita también. Dale, tenemos que, como resultados, digamos, en. María Elena Maderna en el mercado central noqueó técnicamente en el séptimo round a una impresentable colombiana, Ángeles Marciales. Le pegó una barrera tunda, la tiró en el tercero. Así retuvo la radicada en Las Flores su título liviano de la OMB. Ni vale la pena comentar el nivel de su rival, pero bueno, ella pelea con quien le ponen. En Rusia, la monita Ana Laura Esteche retuvo su título super liviano de la AMB, empatando, fallo dividido frente a la rusa Kulakova. Pero eso es fácil. Bueno, está bien. Nosotros lo teníamos 95-93, una de las tarjetas también 95-93, empate en 94 la otra, y la otra 96-92 para la rusa, a quien el árbitro, muy bien, el estadounidense, le quitó 2 puntos de descuento en el quinto y en el octavo round por trabar desmedidamente ante el avance de la monita, que no impuso gran técnica y no se las vio muy bien frente a la mayor talla y alcance en los primeros rounds de su rival, pero después le pasó por arriba, la llevó a los empujones. Después tenemos que en Bellavista el correntino Ramón Sena noqueó técnicamente en el sexto asalto a Oscar Salvaje Pereira, séptimo. Mientras le duró el aire, Pereira lo complicó, pero finalmente la mayor potencia de Sena hizo todo. Carl Froch en Inglaterra, el inglés, en un duelo inglés, se noqueó técnicamente en el octavo round a los 2 minutos y 43 segundos su compatriota George Groves. Venía perdiendo Froch, pero le clavó un cruzado de derecha tremendo y lo volteó. Y después también tenemos en Junín, Nino López en excelente pelea le ganó a Sergio Escobar y retuvo el título argentino liviano. Ganó varios rounds claramente, pero Escobar le dio mucha lucha en esta revancha. Yo lo tenía 3 puntos arriba y creo que ganó bien, pese al fallo mayoritario que uno le dio empate. Y lo último, bueno, vamos cerrando con los anuncios entonces, ¿sí? Dale, vamos a los piques. Vamos. 7 de junio, Teis Sport a las 15:30, desde Alemania, el zurdo Jürgen Bramer, el local, frente a Roberto Volonti, el piranense, por el medio pesado MB. Yo diría que tiene escasísimas chances Volonti de poder arrebatar el título, pero bueno, peleas son peleas. El viernes 6 a las 10 de la noche por Tesepor, donde estaremos presentes en Villa La Nieta Benavides. El mendocino Juan Carlos Rebeco defiende su título mosca de la AMB frente a Félix Alvarado. Brian Castaño frente al uruguayo César Sastre Silva, quien tuvimos acá. Alan Castaño frente a Rubén Maciel. Y el pigüense negrino Heyland Sebastián frente a César Reynoso. Y después, bueno, obviamente, pongan si quieren Tesepor a las 10 de la noche el sábado, bajen el volumen desde 22:30. ¿Por qué no TV pública? La TV pública también. Perdón, te dice por de las 9. La TV pública, que lo va a poder ver todo el país exactamente, sin ningún tipo de barrera, creo que de las 22. Y no, pero baje el volumen, mírelo. Obviamente. Y escuche los comentarios de mi compañero Raúl Bieber y los relatos de Raúl Bieber y los comentarios de Quique Rodríguez. Yo quería contarle algo a la gente que nos escucha. Dale. A ver, quería describirlo cuando vos hablás de las peleas. Sí.
Y cuando marca los knockouts, los marca también con las manos. Exacto. ¿Eh? Y sí. Eso, todo eso lo pueden ver en Gancho y Coro TV. Gancho y Coro, claro, Radio TV, que el viernes, todos los viernes, recuerden que... Cuando usted habla de toca, y lo toca realmente con las manos, porque casi marca, me lo está marcando a mí. Sí, usted dirá que es pasión, ¿eh? Eso. Usted dirá que obviamente, es obviamente. Todos los viernes en Gancho y Coro Radio TV, www.ganchoycoro.com.ar, lo que estamos hablando ahora, grabado como televisión, lo tendrán todos los viernes en Gancho y Coro Radio TV. Vamos con la última noticia, último momento, se lesionó Tyson Ramírez, y no podrá pelear este viernes, así que el fuerte peleador bonaerense Víctor Emilio, el Tyson del Abasto Ramírez, quinto en el ranking mundial crucero de la OMB, iba a poner su corona ante el norteamericano Deon Elam, este es viernes 6 de junio en Villa La Ñata, ahí en Benavides, en un guanteo, hace un minuto nada más, en un guanteo se lesionó el párpado, tuvo un gran corte, ¿no? Sí, un par de puntos, dicen dos puntos, dijo Edgardo Rosani. Era como para suspenderla. Sí, por lo menos dijeron, yo no lo vi, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, si lo dijeron ellos, evidentemente él quiere pelear como nadie. Está en una carrera contra el reloj para pelear el año que viene por un título del mundo. Hay que recordar que lo padrina Scioli y que el año que viene hay elecciones. Así que usted saque sus propias conclusiones. ¿No? Bueno, antes de irnos, entonces repetimos la propuesta, querido Raúl. ¿Cómo no? Este sábado 22:30. Ya abrimos ahí la transmisión con la pelea de Sergio Maravilla Martínez por el título del mundo frente a Miguel Cotto. Y calentaremos también alguna otra peleita, seguramente vamos a estar hablando. Y vamos a tener una gran previa con homenaje, vamos a tratar de dialogar también con su padre desde San Luis, vamos a tratar de tener la palabra también de su tío, vamos a dialogar en una previa bastante extensa. Y quizá, vía Skype, tengamos allá Juan Briñones con algunos detalles de la verdad, y quién te dice al final de todo, pero eso te rompes, capaz que Sergio, capaz que habla, pero no queremos prometer lo que no puedo cumplir, pero las posibilidades están intactas de poder lograr eso también, perfecto. Así que, y homenaje también a un hombre que hizo mucho también por Sergio, que le puso el apodo de Maravilla. Exactamente, el día del periodista, justamente el día del periodista. ¿Está? Acuérdense, libro Corazón de Rey, autografiado por Sergio Moreno Martínez, 439-4391, y al mail por ahora, enriquelrodriguez@yahoo.com.ar, y otro mail que vamos dando de acá al sábado para que sortearlo el miércoles de la semana que viene. Bueno, nos vamos, Quique. Gracias a todos. Acuérdense, 22:30 el día sábado por la noche, desde la casa del campeón, con su madre y sus hermanos, y ahí vamos a estar nosotros, con toda la pelea entre Sergio Maravilla Martínez y Miguel Cotto. Gracias a todos, gracias Rodrigo, estamos reencontrando. Ah, me estaba olvidando. Mañana 20:30 el partido, el último partido de Defensa y Justicia en B Nacional, frente a Instituto, este equipo fantasma que jugó frente a Independiente, va a jugar con Defensa y Justicia acá en el Tito Tomagelo, y Radio Fútbol Plus va a estar ahí. Esperemos que juegue de la misma forma que jugó con Independiente. Manto de piedad. Saludo a los 25 anunciantes de la velada de Maravilla Martín, ¿no es cierto? Por supuesto, con toda la gente que colaboró. Manto de piedad, bien. Nos reencontramos entonces mañana con el viernes con el partido y el sábado con toda la transmisión de Sergio Maravilla Martínez. Gracias a todos, sean felices, chao. Hijo de puta.